Este grupo forma parte del coro de los infantes, que está a cargo de Félix Nassi, un músico beninés que visitó Costa Rica para participar en un concierto con Canto América y otros invitados de Bután. Félix ensaya a diario con el coro de los niños y también trabaja con varios grupos de mujeres. La labor que se hace en Benín procura no solo incentivar la cultura, sino que además pretende construir un centro para que estos grupos puedan ensayar. We are very close to people. Estamos muy cerca de personas que no son ricas. Acercamos la cultura, la música, el teatro y la poesía a esos niños que no pueden acceder a los grandes centros de cultura en Benín. Estamos muy contentos de trabajar con este proyecto porque ahora tenemos dinero para construir el edificio y ese dinero se está invirtiendo en algo positivo. Ellos estaban sufriendo mucho y la mayoría son pobres, pero gracias a esto ahora tienen nuevos trabajos. La intención del proyecto que financia Holanda en el marco del programa Sur Sur es que los coros interpreten música típica de Benín y que eso sirva para rescatar las raíces de su pueblo. Por eso, una gran parte de los estudiantes son niños en edad escolar. En el proyecto han participado alrededor de 300 mujeres y ya se realizaron más de 15 conciertos. Los niños de esta escuela pública aquí en Cotonú, en Benín, son parte del grupo que se beneficia de este proyecto, pero además se benefician escuelas privadas y las mamás de muchos de estos niños que además son de escasos recursos. La música que une a los dos países suena en Costa Rica de la mano de Canto América, encabezado por Manuel Monestel, quien además es investigador de la influencia de la música africana en los pueblos del Caribe que llegó con los esclavos. Hay dos momentos en la historia de Costa Rica en donde tenemos relación con esa cultura africana que llega a América, ¿verdad? Durante la colonia hay digamos, no son grandes asentamientos esclavistas, pero sí hay en el Valle Central, en las ciudades del Valle Central y en Guanacaste. En Guanacaste queda una identidad y una raíz, en la música se nota muchísimo ritmos y formas de interpretación que todavía se detectan en lugares como Benín, en África. Como parte de la interacción que tuvieron los músicos de ambos países, Canto América viajó hasta África para ofrecer un concierto en conjunto con los benineses. Así como la música une a los pueblos, la cooperación internacional también sirve para hermanar a las naciones. Y en este caso, unió a tres países en tres continentes diferentes.